Hoy, en los estudios de Chismenolai, se va a vivir alta tensión, fuego y el mismo infierno se puede presentar en las instalaciones de Chismenolai. Me encuentro hoy cara a cara con mi ex jefe y amigo Julio Zavala. Nos volvemos a ver las caras y tenemos que limpiar todo lo que no nos gustó en estos años. Nos vamos a decir de todo, caiga quien tenga que caer, porque acá lo único que nos gusta es ser uno mismo. ¿Habrá reconciliación? Esto en minutos. Las amigas de Wendy Guevara salen en su defensa, mientras una revela que sí hubo pleito entre Marlon y Wendy, la otra ataca sin piedad a nosotros. Justamente nos dicen hasta pu. Enfrentamiento en la casa de los famosos. Maripili le deja claro a Lupillo Rivera que no la sacará del reality, sino el público. Mientras que por otro lado, el pueblo entero de México le grita a las afueras de la casa a la gallega que por favor no sea la favorita acomodada. Hoy te contamos si es verdad que Shakira y Luis ya tuvieron su chaca chaca o waka waka. Te contamos toda la verdad del romance de Shakira. ¿Está desesperada por reemplazar al clavo de Piqué? ¡Alta tensión en Chismenolai! ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Chismenolai. Un Javier sería en un servidor. Robert Avellanet, alias Roba, con ustedes también aquí en Chismenolai. Pasándole espectacular. Estas semanas le hemos pasado espectacular. Divino. Me siento contento de llegar a esas comadres y compadres. Y qué bueno que me hayan dado la bienvenida a la familia de los chismosos. Muy bien, bienvenidos. Señoras y señores, Elizabeth Stein sigue ahí con su marido intentando embarazarse. Pero, pero regresa. Este show, ella regresa. Ayer este fuimos, es el show de Lisa. Ayer fuimos con Roba a ver una película de los estudios de Century... 20th Century Fox. La película de terror de First Omen, que es como el Demian, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, yo no soy mucho de esas películas, pero la verdad es que cuando yo era niño existía esta película que se llamaba The Omen, el presagio. Era un Qué niño fuerte. Que nacía, ¿te acuerdas? El niño de la... Entonces es como que... Es esa onda, es como la pre... It's a prequel. Es algo que fue lo que pasó antes, entonces imagínate. Bueno, hoy es un día... Hollywood style. Hoy no va a ser un día igual, como todos los días, música de tensión. Primeramente les vamos a contar que tuvimos un mal momento. Esta mañana me llama mi equipo de cabina y nos avisa que nos habían cortado el internet. Obviamente no es porque no paguemos... pero cuidado. No. Nosotros podemos cortar todo, menos el internet, porque es nuestra fuente. ¿Vieron el avatar? Claro, depende de... El avatar que te enchufa al árbol de la vida. Bueno, esta conexión con ustedes, comadres, a través de YouTube, si no hay wifi, se acabó. Aquí entonces, no hay antena aquí arriba, así gigante, esas que llega como la televisora. Estamos, vieron que viene el eclipse, ¿no? ¿Cómo está retrógrado Mercurio? La cantidad de maldad que nos están haciendo. Y hoy posiblemente estemos bajo ataque. Por eso les pedimos, le agradecemos a Antonio y a Lisa Riva, su mujer, a su esposa de AT&T, que nos ayudaron, porque realmente no entendemos por qué se cortó la transmisión. Hay un cable cortado, pero digamos que está raro. Vinieron a solucionarlo rápido. Aquí nos vestimos de luz, aquí atraemos las energías positivas que nos van a proteger a nosotros aquí, a las comadres y compadres que nos están viendo. Así que vamos a arrancar. ¡Fuera lo malo! Sí. ¿Y por qué estás ahí? Yo estoy aquí porque el día de hoy, comadres... Seguimos con música de atención. Viene un invitado, desde que yo estoy aquí, han venido otros invitados, pero hoy viene un invitado muy importante, muy interesante, vamos a decir así. Es un gran imitador desde hace muchísimos años, un super showman que mucha gente lo quiere, y según lo que tengo entendido, entre él y este servidor caballero que está aquí, Javier Seriani, han habido serios problemas, ¿no? No han quedado en buenos términos, y hoy aparentemente aquí vienen unos guantes de boxeo que van a traer y se van aquí a ver quién es más fuerte que quién. No, a ver, yo voy a hablar claro. Siempre lo he dicho, las comadritas lo saben, yo soy muy transparente. Yo empecé mi carrera en los Estados Unidos gracias a que Julio Zavala me metió en su equipo y además me dio la visa para ingresar
a este país que es muy difícil que alguien te dé una visa. Y, por supuesto, con Julio hemos tenido una larga carrera de juntos porque yo estuve en sus peores y mejores momentos y toda la guerra mediática que nos hicieron, el gordo y la flaca, ventaneando y todo eso, pero a él no le gustaron algunas cosas que yo dije, algunas cosas que yo revelé, que yo entiendo, yo sé por qué lo hice, yo sé claramente por qué hablé de Ana Bárbara y de su relación con él, y no digo, yo siempre hago lo que hago y digo lo que digo y no me arrepiento, pero él se molestó. Hoy viene porque Luis Medina, que es nuestro manager de todos, yo acepté que venga y va a venir. Y vamos a aclarar porque no somos falsos y no vamos a darnos un besito y que todo pasó porque no es así. Claro. Lo que pasa claro. Es que el blanqueo va a tener que ser, él está llegando ahora del sur de California y va a ser en vivo porque no tuve tiempo de verlo ni de hablar no, antes. Además, él tiene un evento, tiene un show, tiene varios shows, tú sabes, y Chisme No Like le llega a la gente y la gente se entera. No, aparte digo, es uno de los mejores artistas del mundo, digo. Julio Zavala, conducción Premio Lo Nuestro, no hay quien lo supere, ¿eh? Ni Galilea, ni todos los que estuvieron, jamás hubo el rating que hubo con Julio Zavala. Claro, se metió con Lilia Estefan, se metió con el Gordo de Molina, que es un tipo poderoso porque su manager es el mismo de Sofía Vergara, se metió y se enamoró de una mexicana que era la reina de la música grupera. Ahí y está. A los medios mexicanos no les gustó que Ana Bárbara esté con un señor que no es el look que esperaban para la reina de la música grupera. Pero no el talento brilla. ¿Eh? El talento brilla. Cuando hay talento y hay encanto, tú sabes, él es de la República Dominicana, dominicano, tiene sabor, mucho sabor, pero igual de Puerto Rico. Ya tú sabes, pero bueno. Va a ser un día muy fuerte porque Julio, yo quiero que hable de su pelea con el Gordo de Molina, que hable de su pelea con Lili, de ventaneando, lo que le hicieron en ventaneando a Julio y a nosotros. Va, yo era su jefe de prensa, que me lo hicieron a mí también. Por eso digo, yo conozco a la señora Patty Chapoy muy bien. Antes, ella no se acuerda, pero antes yo era jefe de prensa, yo lidié con ese monstruo. Hasta Azteca tuvo que pedirnos perdón. Bueno, estos minutos. Oye, Roba, hoy hubo corte de Mayeli y Andy Ruiz. Bueno, Mayeli no fue, pero Andy Ruiz tuvo que ir al cajón. Lamentablemente nuestra comadita no pudo ir, nuestra ayudante, Patty Mac, qué lástima. Pero bueno, me van a avisar ahora qué pasó. Estamos pendientes del caso para llevarles a ustedes las últimas noticias. Roba, también hoy hubo corte de Alvis, el ex productor del Gordo y la Flaca, molestador de 20 mujeres. Hoy hubo una lectura de abogados porque ya se viene el gran juicio. Le van a dar la estrella al Gordo y a Lili. Va a coincidir, Dios va a querer que coincida el día del juicio de Alvis, que lo metan preso finalmente. Con la estrella de Hollywood. Se lo juro que Dios nos los va a regalar eso, por favor, que sea justo. El Gordo y la Flaca hizo historia y fue un gran programa, pero también se cometió la molestación más grande que pudo haber en un programa de televisión a nivel mundial, lo dio el Gordo y la Flaca. Que también la gente se acuerde de eso. No hay estrella para poner esas cosas, pero Dios sí se acuerda y el infierno también. Bueno. Estamos en Pitaya. Pitaya. Pitaya y mucho más. Spotify, un montón de. Vamos a ver ahí qué es. A ver, tenemos ahí un montón de. Bueno, y si no, te digo, nos buscas podcast. Ahí está, Pitaya. Pitaya, como dices tú, Pitaya. ¿Te estás burlando de mi argentino? No, 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 a mí me gusta cómo hablan los argentinos, me encantan los acentos. Calla, de Robert Avellanet. Los diferentes acentos Avellanet. Me gustan, me encanta el español, me encanta el mexicano, divinas, hermosas, wow. iHeart. Get Your Podcast en Pandora, ahí está Deezer, todo esto son plataformas musicales y de música, sí, y en donde también hay podcasts en donde está Chisme No Like, que está llegando a todas partes, no solamente en YouTube, sino ustedes saben, hay que tener una campaña global para llegar bueno, a más personas. Estuvo así. Mayeli, no estuvo en la corte, Mayeli nos va a contar en minutos qué pasó con ese juicio, así que atención. Bueno, cuenta. Rapidito vamos con este escándalo, Robert, de Verumen. ¿Se acuerdan que este es un caso que nosotros tenemos muy, muy serio? Voy aquí a mi cámara porque uno de los integrantes de Mercurio, recuerden que el preferido, la víctima preferida de Verumen era Héctor Ugalde, líder de Mercurio. Con él se hicieron las grandes festicholas, orgías y todo eso con Verástegui y los seminaristas. Y Héctor Ugalde nunca va a hablar porque era el pupilo, era el lacayo de Verumen. Y lo habrá protegido mucho tiempo.
Este es otro que también lo protege y no sabe ni quién es, Mauricio Martínez. Vamos a ver. ¿Cómo te sientes cuando ves a un Mauricio Martínez? Pues ante todas las denuncias que ha hecho, él pide justicia sobre los alegados abusos a manos de Toño Berumen. ¿Cómo puedes reaccionar y sentirte? No tengo idea de nada. Será cosa de él con la justicia, no sé qué haya hecho. ¿Puedes pensar de las más de 10 denuncias por abusos? Puedo pensar nada, no tengo ni idea. O sea, si me las dieras para leerlas con todo gusto, no puedo pensar nada de lo que no sé. O sea, no puedo opinar, ni siquiera... Ni siquiera conozco a Mauricio Martínez, no lo conozco. A mí Toño siempre me trató con respeto, siempre me trató muy bien. Y como te dije, nos cuidaba muchísimo, nos cuidaba de esto, de los medios. Antes no había mucho amarillismo. Pero este chico que vive en una lata de sardina, no ve los medios, no ve las noticias. Estuvo en corte Berumen y todo el mundo se enteró. A lo mejor el hombre nunca leyó revistas ni periódicos. Lleva 35 años que no ve nada. Digo yo, puede ser. No, de verdad que es un anormal este tipo. ¿Y cómo no va a ver? Claro que todos lo veían. Si Berumen dormía con Verástegui en la misma habitación, y dice, ¿por qué duerme con el manager? Como lo hacía Edgardo Díaz con Roy Rosselló. Ay, no, qué fuerte. Ay, Dios mío, qué feo, ¿no? Todas nuestras bandas musicales tuvieron esto. ¡Qué horror! Por bueno, favor. No todas, pero no todas. Alguna. Es una locura. Bueno. Bueno, señoras y señores, Coco Máxima. Estamos. Coco Máxima. ¿Quién es? Es una travesti. Ah, actriz. Una trans. Es una trans, correcto. Muy bonita. Digamos. Entonces, aparentemente va a participar ahora en la obra Aventurera. Oh. Imagínate tú cómo han cambiado los tiempos, señoras y señores. Ahí va a estar Coco Máxima y habla. Recuerden que ella fue la que sustituyó, como quien dice, quien originalmente iba a estar en la telenovela de Juan Osorio, era Wendy Guevara. La telenovela se llama El amor no tiene receta. Y obviamente Wendy dijo que no. Y ahí Coco Máxima aprovechó y dijo, esta es mi oportunidad. Y ahí está Coco también. Vamos a ver qué dice ahora de Aventurera. Entonces ya estás confirmada para Aventurera. Sí, ya. ¿En qué papel? Ay, no, eso no les puedo decir todavía, pero les va a encantar. ¿Cómo te sientes? Porque es una obra, pues, icónica. Sí, no, estoy bien emocionada. Me enorgullece mucho y me honra muchísimo que me hayan contemplado para este gran proyecto. Ya has tenido la oportunidad de... Porque, bueno, se hablaba y se decía que Irina Baeva, pues, iba a ser, pues, la aventurera, ¿no? No sé si ya empezaron ensayos. No, empezamos ensayos después de que se acabe La Mono Tiene Receta, pero ahí van. La verdad, no desconozco si han cambiado... algún protagonista o algo, todavía no sé muy bien, pero pues ahí vamos a estar. ¿Ya hubo algún famoso que te tirara el calzón? Ay, pues eso de toda la vida, mi vida. ¡Ay! ¡Años! Pero aquí en tele. Aquí, sí, yo creo que sí. Yo soy muy ojo alegre. Ah, sí. Sí, la que tiene el calzón soy yo. Bueno, esta es la que se quedó con el papel de Wendy Guevara. Nunca entendimos por qué Wendy Guevara no negoció con Juan Osorio. Creo que no daba para el papel, sí. Porque esta es una novela donde la chica trans tenía que parecer más una mujer y no una caricatura como es Wendy, ¿no? Entonces, quizá sí, quizá, bueno, no sé. Yo no voy a opinar al respecto. No sé. No sé nada, ni sé nada. Bueno, tampoco no opino. No, o sea, ya. Programa. Porque ayer sacamos a alguien que habló y que denunció a Kimberly. Señores, yo pongo aquí a las personas a hablar. No maten al mensaje. Porque lo que me apunta a mí, con mucha señalamiento de puñal, la verdad que es horrible lo que hicieron. Las perdidas se van a perder. Más que perdida es la colgada. Porque ni sos Kimberly, ni sos Wendy. Sos la tercera que no... X. ¿Qué es eso, chico? Pero de verdad, Dios le da la oportunidad a las trans de salir a la luz y muestran lo peor de ellas. No, muestren lo mejor, chica. Bueno, este es otro tipo de trans. Una actriz fina, educada, ya está haciendo teatro. Es lo que Wendy tendría que haber hecho. Y Wendy lo perdió por irse con el machín. Escor venezolano y bueno, ahí está las consecuencias, mi amor. Son bueno, caminos, elecciones de sabiduría. El amor jala, el amor te lleva por los caminos que tú a miren, veces no tienes idea y no se deja llevar y a veces era el camino equivocado. Miren, señores, la fama te trae luz, pero la fama quema. Si no sabes ponerte un bloqueador y un protector,
te vas a quemar, ya se están quemando. La fama es fuego. Si tú no te proteges, te quema. Eso sí. Bueno, señores, Emanuel, el hijo de Giovanni Medina y Ninel Conde, tuvo un accidente. Lo importante, digo, sabemos que ya está bien, hablamos con Giovanni, está todo bien, pero el tema es que su madre sigue de joda, ¿no? El niño se lastimó, la madre sigue de rumba, buscando dinero, sexo y rock and roll. Vamos a ver el informe. Bueno, en días pasados prácticamente de... Ahí está, en días pasados, practicando deporte, tuvimos un accidente que en el Emanuel que mi hijo sufrió. Emanuel sufrió una lesión en la pierna. Ajá. Bueno, ahí dice, prácticamente dice que... dale, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, nada, me escucho yo. Giovanni postea esto donde el niño está... bien dentro de todo, pero un problema en la pierna con el deporte. El deporte lastima. Bueno, eso pasa. Los deportistas sufren muchas lesiones. El tema, ¿a la madre le importó o no le importó? Eso sí es importante. Bueno, dice. Eso sí es importante. Bueno, señoras y señores, para ustedes que les gusta el reggaetón y esta música moderna, Anuel pronto, aparentemente, este reggaetonero... Anuel pronto va, parece que aparentemente, a ver a su hija Catleya, por fin. Ustedes saben que ha estado en esta discordia con la más viral, que es la mamá de su baby. No debe ser fácil estar ahí. Pero espérate, ¿por qué antes de esta nota no vamos a saludar? Vamos a saludar a las comadres que estaba viendo los comentarios. Sí. Ahí va Roba Iseriani, dice Vicky Martínez. Sí, no había audio en el informe, no se preocupen, chicas, aquí ahí estamos un errorcito. Bueno, la gente está, saluda a Maripini. ¿Quién más está aquí? Pará, déjame que lea esto, porfa. Malascos, Maripili, la estibadora de los muelles de Puerto Rico. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está eso? No sé, bueno, pero ¿qué significa eso? Porque es puertorriqueño. Bueno, ya tú sabes, hay gente que no la quiere y gente que la quiere. Con esos tipos que se creen chicas, mejor no opino, dice César Gaitán. ¿Por qué opina? Muñoz Juan, saludos Javi Roba, saludos Juan, ¿de dónde nos escriben también? Pónganos eso, es bueno, New Jersey, New Jersey. Ahí está, bueno, señoras y señores, en minutos... Mira, César dice que pareces el acertijo. Bueno. Viste, ahora se usa así, ayer les mostré el marrón, ahora viene todo cuadriculado también para los hombres, mujeres... Todo es así. Saludos a mi gente de Venezuela que por aquí nos escribió. ¡Vamos! Bueno, ahora sí vamos con esta nota de reggaetonero Anuel. Vamos a ver cómo va eso con su hija. Ojalá se resuelva. Los padres tienen que compartir con sus hijos y es el derecho de él también tener esa oportunidad. Vamos a ver esta nota. Al parecer, Anuel ya está contando los días para estar con su hijita Catleya y está feliz de verla. Así se lo dijo a Prince Matías de Alofoque recientemente en Miami. Así que lo que se puede ver entre líneas es que tanto él como Yailin están llegando a un acuerdo para que la pequeña pueda ver y convivir con su papá. Leia, oye, está saliendo ahí unos informes de que Yailin le está ganando a Shakira. Señores, esas páginas no son muy serias, así que cuidado lo que opinan y todo eso. Porque la gente empieza a opinar y todo eso. Hoy tenemos un informe de Piqué escalofriante. Piqué podría ir a la cárcel, señores. Ya agarraron a su socio, a Luis Rubiales, y tiene que ver con la Copa Española que llevaron a Arabia Saudita. Y hay unas comisiones que se cobraron en Andorra, donde Sergio Andrade tiene su dinero. Andorra está famoso. Andorra tienen todos el dinero escondido ahí en un paraíso fiscal. Piqué está siendo investigado, señores. Puede ir a la cárcel de verdad, créanme. Así que, bueno. Y también tenemos a Shakira. ¿Está o no está con el actor? Eso es de verdad. Así que, bueno. Vamos a arrancar, Roba, si te parece, con estas chicas de Las Perdidas. Porque ayer se enojaron porque sacamos a una chica de Miami, que se juntaron las de Texas y las de Miami, las trans de Estados Unidos. No le gustó que venga Kimberly a cobrar $3,000, no paga impuestos, nada. Recuerden que estamos hablando de guerra entre mexicanas, no es que son de distinto país, ambas tienen derecho a trabajar, pero bueno, unas están en Estados Unidos y otras vienen de México, unas tienen más fama, otras menos.
pero el talento no se discute. Todas son talentosas. Y no les gustó que Kimberly venga y que además el empresario cobrara $400 por persona para ver a Kimberly de las perdidas. De verdad que es un... no sé. Bueno, una de las... la chica de ayer dijo que si Marlon engañó a Wendy Guevara y si la estafó con dinero, porque que le da mucho dinero a Wendy como si fuera un gigolo. Bueno, hay otra persona también que se llama Trix, que es amiga de Wendy, y confirma que pasó todo lo que pasó con Marlon. Vamos a verlo. Dice, cuéntanos el chisme de Marlon y Wendy. Sí sé el chisme, yo sé qué pasó, yo sé qué hay detrás de todo eso, bebé, pero es algo que tampoco me intuye, no sé cómo se diga. Es algo que no debo de platicarlo yo, chicas. Eso pregúntenselo a la Wendy sobre qué ha pasado con Marlon y ella. Yo no tengo que platicar esas cosas porque a mí mi amiga es Wendy y pues es mi patrona. Bueno, ahí está. Señores, están hablando todos estos tiktokeros, amigos. ¿Qué opinan ustedes? El público no le gustó que Wendy salga del programa y se convierta en una estrella siendo trans y se vaya con Marlon. No le gustó a la gente. Y la gente no se equivoca. El público generalmente no se equivoca. Cuando el público no quiere un artista, por algo es. Y si lo ama, por algo es también, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Bueno, pero en medio de todo este meollo, tenemos a alguien. Chequen esto. En chequen todo este esto. Meollo. Tenemos a alguien te ha dicho que eres una momia. Momia Javier. Estoy indignado que me dijeron momia. Evelyn. Evelyn. A ver. Le ha dicho momia a Javier. Chequen esto. Chequen cómo se lo dice. Como dice un dicho, si la gente tiene hambre, que coman y que hablen, porque solamente de la manera que pueden volverlas a ver. También a la momia diabética de la Seriani, también de que, ay, asegurando, ¿qué asegura ese puñal? Si ni convive con nosotras, ¿qué van a andar sabiendo esos hermanas? Ay, no, pero hermanas, déjenla, esa momia parada de la Seriani, igual que la otra caídos, mi compañera de la Elisa, amarillistas, que eso es un programa amarillista. Chismelo online, si no vale la madre. Y una de que estuvo ahí. Argüenderos. ¿Qué bueno. tal? Te han dicho momia, te han dicho... ¿Cómo es que te dice la peli? No, pero mira... ¿Qué no te han dicho? No, pero mira, a mí lo que me da gracia... Primeramente, la ignorancia. Porque si estudiaras un poco de la historia egipcia, la momificación se hace con sal, no con azúcar. Porque me dijo momia diabética. O sea que no tengo exceso de azúcar. Gracias a Dios, toco madera, me hice los análisis. Ando muy bien de la glucosa. Es más, soy fanático del libro La Revolución de la Glucosa. Si lo pueden comprar para que no te agarren estas adicciones a lo dulce. Bueno, el proceso de momificación, mi amor, es con sal, no con azúcar. Así que momia diabética no me digas. Ahora, fíjense el insulto que me da a mí esta trans. Me dice puñal, ¿no? Como si puñal fuera algo malo. Y ella, que es gay y que es trans, me insulta con su condición como que eso es algo malo. ¿Me entendés? La homofobia y el puterío y la homofobia que tienen estos personajes resentidos de decirme lo que ellos son, y eso está mal, es como insultarme. Es como si yo te diga, sos un güero asqueroso. Bueno, sí, sí, soy güero, y te digo güero para insultarte. Si yo soy güero, ¿entendés? Hay algo aquí que ellos tienen, tanto odio de haber sido gay, o no aceptarse como gay, porque sí puede ser que estén disfrazados de mujer, lo que sea, pero dentro de ellos hay una homofobia y un resentimiento para decirme a mí puñal. O sea, de verdad que, querida, estás muy mal de la cabeza. A mí me da mucha lástima. Primeramente, vos no sos la perdida, sos la colgada. Ni sos Kimberly, ni sos la tercera deslucida, ¿eh? Como de las hermanas de la Cenicienta, son la más despreciada, la más apagadita, digamos. Entonces, primeramente, la denunciaron todas las trans de Estados Unidos. Wendy Guevara es terca como una mula y ella lo sabe. Es terca y cabezona y acá
Yo quiero mi macho y mi huevo y mi huevo y mi huevo y me voy a comer mi huevo. Ok, comete el huevo. Porque cuando vos sos tan carnal y tu sabiduría está en la pelvis, no vas a triunfar en la vida. Porque hay que tener cabeza, hay que tener corazón, hay que tener sensibilidad, intuición. Pero si pensás con la pelvis, es probable que tu carrera se desbarranque. Yo no te deseo eso. A mí me gusta el personaje de Wendy Guevara. Pero la verdad te lo digo, Wendy, vas en camino a destruir lo que construiste. Porque tu vida es así. Construir y destruir todo el tiempo. Estos personajes que han tenido que construirse en el caos, después también son adictas al caos. Por eso la droga, la violencia, matrimonios que se pegan, el gigoló, la prostitución, no van a dejar de ser eso. Pero eso no es lo mejor de los trans. Ahí tenés a Coco Máxima, ¿no? Ahí está. Está insertada en la sociedad ya. Hace aventurera, está en Televisa con Juan Osorio. Es un trans, pero se inserta dentro de una sociedad de respeto, de amor y de respeto civil. Entonces, estas monstruas que la vida le da la oportunidad de mostrar su mundo divertido, se vuelven rancias, resentidas y mopeds que lo único que hacen es espantar a la gente. Y al tiempo van a desaparecer. Nadie se va a acordar de Kimberly ni de estas chicas. En algún momento vendrá un trans mucho más nice y más, con más luz, más florido, más Almodóvar. Y se van a olvidar de estos personajes que están muy dark, muy, muy bizarras y muy marginales porque no pueden salir de ahí. ¡Salgan de ahí! La vida les dio una oportunidad de salir y siguen. Ellas mismas se metieron en la cajita otra vez. No, la zona de confort. ¿Cómo el ser humano no quiere salir de la cajita? A veces Dios te da la oportunidad de salir de la cajita y vos, ay no, yo vuelvo ahí porque yo ya sé cómo es el dolor ahí adentro. Ya sé cómo en la caja me puedo, el caos de la caja a mí yo ya me lo conozco, pero el de afuera no. ¡Salgan de la caja! ¡Salgan del sostén! Cuando uno sale de la zona de confort, uno sale de lo desconocido y abrazas de lo conocido para abrazar lo desconocido. Y cuando viene lo desconocido es donde están los cambios. Vienen los cambios positivos, nos atrevimos. Cuando uno se atreve, eso es coraje y el coraje trae éxito. Pero ahí además, está. He dicho, te digo, caso cerrado. Yo te digo algo, la fama no es para todos. Yo veo, todo el mundo está desesperado por ser famoso. Los fans quieren ser famosos. Los peluqueros quieren ser famosos, los maquillistas quieren ser famosos, todos quieren ser famosos. Señores, la fama es horrible. La fama no es fácil. ¿Eh? Es complicada. La fama te puede arruinar la vida. Es muy complicada. ¿Para qué querés ser famoso? ¿Para qué te desesperás para hacer un live y tener seguidores? ¿Para qué? No es necesario que todos seamos famosos. La fama es... hay que pagar un precio espantoso. ¿Me entiendes? Ahí todos los días tenés que agradecer, ok, agradezco que Dios me dio lo que yo quería, ser famoso. No tengo que renegar de eso, porque todos reniegan al final. Pero es un precio caro, ¿sí o no, Roba? Sí, es así, es ¿Vos así. ¿Vos sos famoso desde chiquito? Desde niño he tenido eso y la verdad que he tenido cosas que no me han gustado, muchas cosas que no me han gustado, pero gracias a Dios, no sé, de alguna manera tuve la experiencia, la educación, quizá la espiritualidad. Yo me considero desde niño que he tenido bastante ese lado cubierto, gracias a Dios. Y esas cosas me han hecho fuerte. Después que uno esté también preparado y tenga la madurez necesaria y tengas la guía necesaria, porque yo empecé de pequeño, pero si no es porque me ayudan y me guía a alguien por el buen camino, pues quizá estaría yo un loco por ahí haciendo... Tú no, sabes. Y vos de todos los menudos fuiste el único que saliste más o menos normal. Perdón. Imagínense ustedes, ni siquiera. ¿Cómo no estarán los demás? Te digo la verdad, yo estudié la vida de todos los menudos. Roba salió sano de milagro, porque Dios o tu madre, digo sano en el sentido de no te fuiste por las drogas, no te fuiste por el alcohol, no sos un tipo que está traumado, que tenés problemas psicológicos, lograste formar una familia, tenés una carrera linda. O sea, estás mejor que nunca y se nota en tu piel, se nota en tu cara, en tu cuerpo. Es decir, gracias. Los otros menudos están todos arruinados, deformes, pero no deformes el sobrepeso. Están deformes porque les pesa la vida lo que no pudieron superar. Entonces, si las perdidas no están capacitadas para ser tan famosas, retírense un tiempo y vuelvan después.
De verdad, no están bien. Están mostrando golpizas, droga, prostitución. No es eso lo que queríamos de ustedes. Queríamos el humor, queríamos la diversión, las lentejuelas, las plumas. No vemos nada. ¿Dónde vemos a las perdidas divertidas? Díganme, un video de las perdidas de los últimos días de farándula, de los últimos meses, que nos haya causado gracia. Es todo live, vomitando cloaca. Basta, queremos humor de ustedes, no queremos toda esa mala onda, esa mala vibra. Push. Buena vibra, buena vibra. El mundo no quiere esos vómitos, señores. Resuelvan todo lo que les pasó en la vida con un psicólogo y vengan al espectáculo, a dar espectáculo. Hay tantas cosas lindas para hacer. Falta teatro, musicales, revistas. Folclor, todo eso. Es verdad. Bueno, es verdad. Hay que cambiar la mentalidad, señoras y señores. Por ahí viene Julio Zavala con los guantes de boxeo para ponérselos con Javier. Yo no tengo miedo. Así que no se vayan, compartan, denos like, ayúdenos, vamos, comadrita. Yo le voy a decir por qué yo dije lo que dije. Hablé en TV Nota de Ana Bárbara y de él. Y si le molestó, que me lo diga en la cara y veremos qué pasa. Y también que me diga él que le molestó. Porque ya, así que aquí, como dicen, a calzón quitado. Hoy va a ser aquí a calzón quitado. Señoras y señores, tengo una noticia bomba para todos ustedes. Ecológica Spa tiene el regalo del año. Sí, acabo de hablar con Fátima. El regalo del año porque se acerca el Día de las Madres, señoras y señores. Vamos a ver primero este testimonio de Alicia Mejía. Véanlo, vamos a ver. Hola, mi nombre es Alicia Mejía, pues vengo de Hillsboro, North Carolina. He terminado mi Endolife, muy buenos resultados. Inmediatamente, cuando me están haciendo el procedimiento, me están explicando cada paso que están dando. Su asistente y su enfermera no lo dejan a uno en ningún momento solo, se los recomiendo, Ecológica Spa. Y ya vamos muy bueno, mi regalo del Día de la Madre, así que se lo recomiendo a mis comadres, vengan y tienen resultados inmediatamente. Señoras y señores, atención porque tenemos dos especiales muy grandes. Uno es el Smart Face, que es todo esto nuevo que está trayendo Fátima. Es nada que ver con el año pasado. Esto es increíble todo lo que está trayendo, estos beneficios que tiene. El estiramiento facial es increíble. Te tensa la papada. Miren la Fátima cómo cambió. Define la línea mandibular, los párpados caídos, levantamiento de cejas, estiramiento de la piel del cuello, estiramiento de la piel en general, tratamientos de arrugas, corrige exceso de rellenos, tratamiento de celulitis, mis queridas comadritas. Y tiene otras ventajas, que tiene los efectos duraderos. Una sesión es suficiente. Ojo, cuidado. No provoca sangrado ni hematomas y no hay tiempo que tengas que recuperarte ahí estando instalada. Pero el nuevo Skinny Shot 2 es impresionante. Si tenés un sobrepeso grande, una panzota un poquito prominente, esos flotadores, esas, realmente que es imposible que con un yogur y una manzana lo bajes. Es increíble, no va a suceder. Aunque camines todas las mañanas, no vas a bajar. Señoras y señores, aprovecha el Skinny Shot. Trabaja con dos hormonas, una hormona que quita el hambre y la ansiedad, y dobla la fuerza para bajar de peso. Tiene un $500 de descuento los dos tratamientos, car credit, si necesitas financiarlo. Porque hay gente que no tiene cash ahora, que estuvieron los taxes. Y, por supuesto, te vas a la página de Ecológica Med Spa y vas a tener un montón de regalos que te da Fátima. Y voy rápido a los regalos ya mismo, Día de las Madres. Ahí está. Ya está el Día de la Madre cerca y por eso te voy a dar un cupón de $1,000 para el Mommy Makeover. Y si quieres Smart Face Endolifting, un cupón de $500 de descuento. Y si deseas verte más esbelta con el Skinny Shot, tendrás un cupón de $500 de descuento o puedes escoger una semana completamente gratis. Así que llámanos ya y te esperamos este fin de semana. ¡Vamos! Bueno, recuerden que mañana vamos, Roba, yo, todo el equipo de Chimeno Live a Ecológica. 323-722-0022, 323-888-8805. Señoras y señores, cuidado que hay regalo. Me dice Fátima que si, llamen ahora que va a haber mucho que sigue más regalando, regalo. Más regalo. Me esa encanta. Fátima sí regala, oye. Bueno, vamos a saludar a la gente. Vamos. Viene la bomba de Piqué, viene Julio Zavala. Casa de los famosos. Casa de los famosos. ¡Ah! ¡Para!
Tenemos información de última hora de roba del Lupillo Rivera. Se habló, Lupillo se enfrentó a tres productores de Telemundo. Esto en minuto, porque está saliendo toda la caquita. La habló la productora, la productora Zambrano, que es la que protege a Cristina, amenazó con demandar, cerró su cuenta. Bueno, habló, encima salió y rompió el silencio. La bronca que salió, Dios mío, eso es, y escuchó locura. Lo que... La bronca todavía no se dio cuenta. Señores, lo que tienen que hacer para honrar ese contrato que firmaron. Señores, se está me dice Cabina que se está queriendo cortar el programa. Roba, pedí vos también. Necesitamos apoyo. Desnudate, no seas algo. Necesitamos apoyo, comadre, que nos han dado la... Muy bajo, señores. Tiro, por favor. Estamos con problemas. Vamos, Team Seriani. Y Roba, saludo de Bélgica. Se corta, dice... Se triza, se frisa. Se está frizando lo que está pasando y así. Dice que se corta el audio. A ver, chicos, ¿qué está pasando, por favor? Estamos en un ataque increíble del internet. Vamos, ¿qué estamos haciendo? Voy. No se oye lo que dijiste, Lupillo. ¿Qué está pasando con el audio, chicos? A ver. Chicos, estamos con... Es el internet. Tenemos ataque virtual, señoras y señores. Y lo estoy viendo hoy. Lo estoy viendo y lo estoy sintiendo el día de hoy. Fuera, señores, lo malo. Nos está fuera lo malo. Ese cable que nos cortaron es lo que no estamos bien. Les pido paciencia, chicos, por favor, no nos abandonen. Pero estamos teniendo una situación muy, muy complicada. Se escucha cortado Dice que se fue la señal. Ay, a ver, Dios. Luce, dinos algo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Qué está pasando? Ok, hay que empezamos de vuelta, no sé, no. Como dice el refrán, the show must go on. A ver si el show tiene que seguir. Que nos dice aquí también. Nos vamos a quitar porque aquí hay gente que está con nosotros y eso es lo que vale. A ver. No, digo, pero a ver cómo está, qué está pasando con la gente. Acá dice Jagger que sigamos, vamos a ver. Señores, vamos. No. Mira, yo no puedo poner mi like, están diciendo. O sea, estamos hablando que ni siquiera está dejando que la gente le dé like. Bueno, ¿ah? Vamos a presentar la de Shakira. Bueno, señoras y señores, ustedes saben que... Vamos con Shakira. Ustedes saben que Shakira... Tiene una camisa. Ah, ahora sí se puede ver la camisa. Ustedes saben que Shakira ha salido en este video musical. Puntería, es que se llama ese, ¿no? Creo. Putería. Si no me equivoco. Entonces está con este modelo, moreno ahí con la piel canela, un modelo de Francia que se llama Lucien. Y ahora como que andan, se están espabilando juntitos por ahí, se están dejando tomar fotos. Entonces yo digo, pues, algo tiene que estar sucediendo ahí, algo. ¿Estrategia de qué? De verdad, pero está pasando algo aquí. Vamos a ver esta nota de Shakira con su aparente nuevo amor. Lo que solo era una colaboración profesional entre el actor Lucien LaVisconte y Shakira para el video del tema Puntería se está convirtiendo en un posible romance que aseguran podría no terminar nada bien. El pasado 22 de marzo, Shakira lanzó su nuevo disco titulado Las Mujeres No Lloran, acompañado de su nuevo sencillo, Puntería, en cuyo video aparece el actor Lucien LaVisconte siendo flechado por Shakira. Tras conocerse y convivir en el rodaje, el actor y la cantante han pasado más tiempo juntos. Pese a su diferencia de edad de 16 años, la química entre ellos parece estar echando chispas. De hecho, durante una reciente cena en Carbone, uno de los restaurantes favoritos de las celebridades de Nueva York, fueron captados muy pegaditos. Incluso testigos aseguran que él le acarició el cabello a ella y que además le dio un beso. Aunque los seguidores de Shakira podrían estar felices porque la cantante por fin se está dando una nueva oportunidad en el amor a 2 años de su separación con Gerard Piqué, fuentes allegadas a ella temen que el actor le rompa el corazón. Y es que una fuente anónima a Daily Mail dijo que ella está desesperada por enamorarse y sus amigos temen que él solo quiera que la gente conozca más su nombre gracias a la cantante. Dicen las personas cercanas a Shakira que están seguras de que ella todavía no supera su relación con Gerard Piqué, de quien se separó el 4 de junio del 2022 después de 12 años juntos. Bueno, a ver, esto salió porque unos amigos de Shakira hablaron al Daily y tiraron esta información. Yo tengo mis dudas que a Shakira le guste el chocolate. Pero dicen que el que probó el chocolate después no prueba otra cosa. Ahora, no es el target de hombre que a Shakira le gusta. A Shakira le gusta más el
El niñito. Bueno, como, porque está un niñito al lado de ella. Sí, pero este es un machote. Como que le gusta más el como... Antonito era como un anti... ¿Viste? Con esa carita de... No un hombre como machote, ¿me entiendes? Ya no entiendo, sé. Ya entiendo. Tal pero vez... Bueno, Piqué es tremendo, no, tremendo Piqué futbolista. Tiene una cara de boludo. Le patea bien. Piqué tiene cara de boludo. Tiene una cara de... Pero a ver... ¿para ustedes qué opinan? ¿Realmente Shakira está no se puede enamorar del actor en dos minutos? Supuestamente Shakira, que se enamora del alma de una persona y no del físico, no creo que se haya calentado en un videoclip que está lleno de gente. Aunque hayan ido a comer una noche, no te enamorás de una persona así. Ay, que haya sacado videos musicales con todo, montones de artistas y estrellas que ya. Si tú entiendes que se ha besado y se ha tocado y todo, entonces eso no... También, quiero decirle, las celebridades mujeres no tienen tanto acceso. Recuerden siempre el efecto Selena. Selena no tenía contacto con ningún hombre, por eso se mete con el guitarrista. Porque el papá no la dejaba. Y Ángel Aguilar, no sé cómo conoció a este futbolista, pero Ángel Aguilar también se metió con alguien del equipo de Pepe. Porque no tienen vida, no tienen... ¿Cuántos hombres puede conocer Shakira? No se puede ir a una barra, a una discoteca, abrir un Tinder. No puede. Entonces, sí. También es como difícil encontrar un hombre. Claro, depende de la gente que la vida le tope de alguna manera en sus labores personales, en su casa, es un constructor, una cosa así que llega a la casa. Sí, que esté en el entorno. O en un show, en un video, porque ella se dedica a eso, a estar en el entretenimiento, en los escenarios, detrás de la Pero, por ejemplo, cámara, ella va a una reunión de una disquera. ¿En cuántos minutos puede conocer a alguien? ¿No? La llevan, la traen, la cuidan, la protegen. Está siempre como una caja de cristal, así no va a conocer a nadie. Bueno, pero vamos a este informe de Piqué, que es impresionante, Roba. ¿Por qué? Yeah. La gente no entiende. Piqué tiene un socio que es Luis Rubiales. Luis Rubiales, que era el presidente de la Federación de Fútbol Español, ya está preso. Ya está preso. Recuerden que la FIFA tuvo gente presa por... Todo es una mafia, el fútbol es una mafia... Son ladrones todos, discúlpenme, pero el fútbol es un negocio millonario. Y este Piqué se hizo el vivo con su empresa Cosmo y quiso cobrar comisiones para sacar la Supercopa Española y llevarla a Arabia Saudita. Imagínense el dinero que hay ahí. Las comisiones que se encontraron en Andorra, el paraíso fiscal, para Cosmos, la empresa promotora de Piqué donde trabajaba Clara Chía... Es impresionante. Informe exclusivo. Piqué podría ir a la cárcel por esto. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pidió en septiembre rastrear cuentas bancarias relacionadas con el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, presidente de la empresa Cosmos y ex de Shakira, Gerard Piqué, por supuesta presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol para que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudita, poniendo el foco en varias transferencias. Así consta en un oficio de la UCO del 19 de septiembre de 2023, consultado por Europa Press, en el que esta unidad de la Guardia Civil pide al juzgado de instrucción número 4 de Majad Honda en Madrid solicitar información a las autoridades de Andorra, concretamente a la entidad bancaria Moro Bank Group. Los agentes han puesto el foco en las cuentas del Club de Fútbol Andorra, el equipo propiedad de Gerard Piqué, para conocer el destino de los fondos provenientes de una cuenta titulada Por Cosmos. En dicha cuenta dice de forma textual: se han venido cobrando las comisiones con éxito abonadas por Cela Sport Company en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol para la disputa de la Supercopa de España en territorio saudí. Dichas comisiones son por 4 millones de euros por año. La UCO se refiere a dos informes anteriores suyos de diciembre de 2022 y mayo de 2023, en los que asegura que se ha plasmado el papel de Cosmos Fútbol SL de Gerard Piqué en las negociaciones para la celebración de la Supercopa de España, así como las relaciones económicas declaradas ante la EAT, tanto en interiores como en exteriores. Más adelante de dicho oficio, la UCO se detiene en el conglomerado empresarial, dirigido por Gerard Piqué, mencionando que el ex de Shakira adquirió el 56% de la Andorra en 2018 mediante Cosmos.
En este sentido, detalla tres movimientos en cuentas bancarias en Andorra. Una primera por 3.4 millones de euros entre junio de 2019 y marzo de 2022, procedente de Cosmos, receptora de las comisiones de Cela. El importe transferido supuso al club de fútbol más de la cuarta parte de los ingresos recibidos de la sociedad saudí. Luego cita a la sociedad Quero Holding, también propiedad de Gerard Piqué, porque declaró ante Hacienda un ingreso con origen en Andorra de 12 millones de euros con fecha en 12 de febrero de 2021. La UCO dice que fue ordenado por el exfutbolista bajo el concepto de ampliación de capital. Por último, se cita otro ingreso procedente de Andorra de la sociedad Kerot Holding por valor de 2 millones de euros con fecha de 15 de febrero de 2021. El ordenante, Gerard Piqué. E igualmente se usó el concepto de ampliación de capital. La UCO explica que su petición de información guarda relación con la intención de comprobar la posibilidad de que hayan sido dádivas económicas a Luis Rubiales o a otros directivos de la Federación Española de Fútbol por parte de Cosmos o a Gerard Piqué y su entorno, como consecuencia de la negociación para la celebración de la Supercopa de España de fútbol. Según el informe recogido por Europa Press, se constata que existe un gran flujo de dinero entre cuentas, como por ejemplo, destaca como reseñable que el 90% de las salidas de fondos de la cuenta receptora de los pagos de Cela tengan como destino cuentas del mismo grupo o vinculadas a este. Asimismo, recuerda que ya cuenta con los movimientos bancarios en España y que necesita ahora incluir los del Principado de Andorra en una serie de cuentas desde el año 2019 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible, incluyendo productos como préstamos, créditos, tarjetas o carteras de valores, entre otros. En este sentido, pide localizar específicamente una cuenta de la que es titular Gerard Piqué. Según dice, por ser emisora de 2 millones de euros a una cuenta española el día 15 de febrero de 2021. Bueno, ¿qué opinas, Roba? Porque esto es algo muy delicado. Sí, Rubiales salió de la cárcel, pero ya está procesado. O sea, lo meten en la cárcel, lo sacan, como siempre, la justicia, pero ya está en proceso de investigación y va a ser investigado. Y va a terminar en la cárcel. Ay, Dios mío, pues que se resuelvan las cosas. Yo lo que te digo es que eso es una clase revolú, como decimos en Puerto Rico. Eso es un revolú, comadre. Denle para atrás y vea aquí el video otra vez. Pero qué tipo de. Pero está involucrado. Hay cosas ahí sospechosas y eso en algún momento se verá en un foro, viste, digamos, judicial o algo así, donde puedan descubrir estas cosas y ahí se sabrá si va a haber o no va a haber multas a Piqué, qué es lo que puede haber y quién se va a ir para la cárcel. Señores, wow. Puede ser que el padre de los hijos de Shakira termine en la cárcel. Esto lo vamos a saber. Fuerte. No es la primera vez que directivos de fútbol terminan en la cárcel. La FIFA fue la... ¿Se acuerdan? El FIFA Gate más famoso del mundo. Bueno. Oiga, la cosa es que ahí, Javi, eso es un billetal, ahí lo que hay, esos son millones y millones y millones de dólares. Ustedes saben, el fútbol es el deporte número uno del mundo y esa gente gana millones de dólares. Así que lo que tienen que pagar son millones de dólares. Pero Pique, pero se saben todo, ¿eh? Ahí van a caer unos cuantos. Vamos ahí está. Señoras y señores, llegó el momento yo de presentar esto que tengo en mis manos. Esto es una crema que se llama Jíbara. Está hecha a base de mantequilla de mango extraída de la semilla. 100% natural y espectacular con unos nutrientes para tu piel maravilloso. Repara tejido, quitas manchas. Lo ha dicho ya las personas que la están utilizando desde hace un tiempo, que le ha quitado manchas y que les ha cambiado la cara. Es algo único, sabroso, diferente, original y lo más importante, hecho con mucho amor y 100% natural. Chequen este comercial que yo hice, que algunos ya lo han visto y quizás alguien lo va a ver hoy por primera vez. Ahí va. La gente me pregunta qué hago para mantenerme joven. Primero, eso viene de adentro. Segundo, solo pongo en mi cara cosas buenas, cosas limpias. Presentando a Jíbara, un elixir facial rejuvenecedor, hecho con una encantadora combinación de mantequilla de mango orgánica y aceites de semilla ricos en vitaminas y antioxidantes. Personalmente creé esta fórmula. Ahora quiero compartirla contigo. Sin químicos dañinos, cualquiera puede amarla. Un humectante directo de la madre tierra. Si te tomas en serio tu cara, agrégale un poco de sabor. Jíbara. Y aunque aquí sea un obrero,
Huele espectacular. Miren el color que tiene, sabrosa. Es como una mantequillita y se derrite en tu piel. Automáticamente se absorbe en tu piel. Me la pongo en la cara ahora porque tengo, he visto, un poquitico de maquillaje. Pero se la pone en la cara y te la absorbe rápidamente. Te deja la cara llena de brillo, de vida, de salud. Además, huele súper rica. Entonces, esto es una crema para hombres y mujeres, no solamente para hombres o mujeres. Yo, porque soy hombre, la creé y la promociono. Pero es piel, son rápidos de absorber. Si usted pone el código chisme en mi página web, jibaraelixir.com. Jibaraelixir.com es donde único está la crema a la venta. Si pone el código chisme, le voy a dar un 10% de descuento. Si pone una nota allí, cuando haga el pago, le voy a y quiere y le interesa una dedicatoria mía firmada con mi firma para usted o para quien usted quiera, se la voy a enviar con mucho amor. Y bueno, si pide dos cremas, la envío gratis a cualquier parte de los Estados Unidos o Puerto Rico. La enviamos también a Canadá, solamente a Canadá, fuera de Estados Unidos o Puerto Rico. Pero ahí sí, pues, no tenemos el envío gratis, pero pues realmente no es mucho. Así que Jibara es algo diferente, muchos ya lo están utilizando. Tiene 5 estrellas en mi página web. Y solo está en jibaraelixir.com. Divina la jíbara. Mira, Tanguito está oliendo el olor de la jíbara y le encanta. Bueno, señores, vamos a entrar a la casa de los famosos. Julio Zavala, me avisan si dice que ya está parqueando nuestro parqueo de atrás. Ya así está llegando con los guantes y con los personajes nuevos, que trae personajes nuevos. Que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare para eso. Bueno, wow, cómo se peleó con Lupillo en la casa. Vamos a ver esto. Vamos. En eso me dicen, oye, ya está Gregorio ahí metiendo y llorando y no sé qué rollo. Y entonces le dije, oye, salte de este cuarto. Les acabas de clavar la puñalada y todavía vienes aquí de con tu falso profeta, que es Lupillo, a decirles y a te decir, órale, sácate de aquí. Alguien de las mujeres dijo, oye, pues déjalo hablar. Ah, le dije, todavía después de que les dio la puñalada, lo quieren dejar hablar. Me salgo. Cuando salgo yo del cuarto, Lupillo me grita, aprende a perder, no sé qué rollo. Y me ofendió y me insultó y me volteé y le dije, vete a la mierda. Y en ese momento, perdón que diga las palabras, y en ese momento agarró y me dijo, pues yo te voy a agarrar afuera y te voy a chingar. Y en ese momento me le volteé, me le regresé y le dije, vas a tu puta madre, perdón que diga las palabras, pero soy todo, yo no soy hombre de rencores ni de venganzas. Yo en el momento actúo y en ese momento respondo y bla bla bla. Y después a la media hora ya se me había pasado. Además, acuérdate que lo mío es un personaje. Yo ni soy violento ni soy agresivo, es un personaje. Que simplemente pues pone quieta a la gente. Ya sabes que le he contestado a varios y les los pongo quietos. ¿Me entiendes? Y bueno, tengo la autoridad moral y tengo el físico y tengo todo para salir avante de estas situaciones. Está en shock, Roba, con lo deformado que está este hombre. Qué personaje este señor. Ay, Dios mío. Es que mío. Te digo la verdad, no, está muy viejo ya. Está entregado, se toma todo tan en serio. Ay, le voy a pegar, le voy a pegar. Y eso es guerra de testosterona. Se llama Pero eso. La verdad no dio mucho fruto para la casa. La verdad que esperábamos más de Adame. Fue un aburrido total, otro mueble más. Y te digo algo, están pasando cosas muy fuertes en la casa de los famosos. Nosotros sabemos todo lo que está pasando, obviamente. Pero Roba, me están armando una campaña a mí, todos los fans de Maripili. Yo soy amigo de Maripili, el público lo sabe. Soy amigo de Maripili de hace 20 años. Hemos pasado Navidades juntos y todo. Yo la quiero mucho, pero yo no voy a dejar de criticar a Maripili si veo que no está bien. Pero este chiquito parece que le gritan en la casa, en el patio, con unos megáfonos. Quiero para explicarle a la gente que no entiende. La casa de los famosos tiene un patio y ese patio da a una carretera donde la gente se para con megáfono y le manda mensajes a los participantes. Por eso la jefa dice, métanse adentro de la casa para no escuchar. Hay un chiquito que la vuelve loca a Maripili. Le dice, Lupillo te quiere destruir. Y ahí me están armando toda una campaña de que yo soy el destructor de Maripili. Y ya le deben estar diciendo a Maripili que yo estoy hablando mierda de ella. Señores, dejen de volverlo loco a los participantes. Dejen que participen, que hagan su cosa, lo que puedan descubrir. Bueno, si no escuchaste a Lupillo que hablaba mal de ti, pero tampoco avisarle con un megáfono. Es una cosa de loco en la casa de los famosos, de verdad que la gente se vaya a tomar el tiempo de ir a una carretera que los puede pisar un auto. Mm.
a decirle a Maripili, Lupillo, te metí un cepillo de diente en la almohada. Se lo toman muy a pecho, es un show de televisión, o sea, es algo... No, yo no sé. Wow. Bueno, esas son las cosas que causa este aparato mágico que nos programa la mente, la televisión. Yo te voy a ser honesto. Yo cuando Maripili va a entrar, le digo, Maripili, comete a Lupillo, porque te va a dar rating, porque te va a dar fama. Ay, no, y porque yo conozco a Lupillo, que es un baboso que va a querer comerse a todas. Pero por alguna razón Lupillo rechazó a Maripili, como que no le gusta el color de piel, o dijo, esta es una tóxica, o no le gustan los músculos al ranchero. Eso a lo mejor no le gusta a Maripili, está bien dura. Uh-huh. Bueno, no a todos los hombres les gusta sentir ese... La rechazó de entrada. Es como testosterona ahí, tú sabes. Sí. La rechazó, Maripili sintió el rechazo de Lupillo, porque como toda mujer sabe cuando un hombre te rechaza. Señores, la guerra Maripili-Lupillo no termina. Y ojo, que hay amenaza de que vos no me vas a sacar de la casa, porque Lupillo quiere jamarse con papas a Maripili y sacarla de la casa. Vamos a ver. La casa de los famosos puso a arder a Maripili contra Lupillo Rivera. Y es que los habitantes fueron sorprendidos con una noche de cine. Solo que la película a ver era Tejía contra Maripili para sacarla del cuarto tierra. A lo que Maripili tajante le respondió. Vi la cara del hipócrita, del enemigo al lado mío. Pero yo no me quito porque él es hipócrita. Yo soy más hipócrita que él. Él es traidor y yo soy más traicionera. Esta guerra entre él y yo será hasta el final. Hasta el final me vas a ver la cara. De aquí no me sacas tú. Me saca el público. Y Lupillo, tranquilo y con una sonrisa, le respondió. Eso es lo que yo soy. Soy una persona que vino a trabajar, que vino a sacar a todos los que pudiéramos y sin miedo. Llevamos 10 sacados. Hemos sacado a 10. Sin miedo. Y Maripili hizo un llamado a toda la gente de Puerto Rico. Esta semana Puerto Rico lo va a poner en su sitio. Puerto Rico no te ama porque has maltratado a una boricua. Él aburre con tanta serenata. Con eso quiere callar a todo el mundo. Así, sin más, Lupillo dedicó una canción a todo Puerto Rico, dejando en claro que a él también lo aman. Bueno, acá en el chat está Team Lupillo y Team Maripili. ¿A quién le van? A ver, vamos a una encuesta. Lupillo o Maripili. Estos son los dos grandes figuras que hay ahí adentro. No hay más nada, ¿eh? Sí, no, uno de los dos va a ganar. Definitivamente uno de esos dos va a ganar. No pues, sé si era favor. Qué fuerte. Estábamos entre Puerto Rico y México. Qué fuerte. Pero bueno, no todos los puertorriqueños somos así. Va a haber muchos mexicanos. Ni todos mexicanos son asados. Va a haber muchos mexicanos. Muchos mexicanos no aguantan a Lupillo y no lo quieren. Y muchos boricuas no quieren a Maripili. O sea, digo, sí. Es una cosa de países, pero no. Porque hay mujeres que dicen, ay, Lupillo es un machón de estos que no me gustan y soy mexicana y no quiero a Lupillo. Y me solidarizo con Maripili. ¿Cómo habrá? No sé, qué sé yo. Pero la realidad es que a mí lo que me impresiona es algo que escuché y me llama poderosamente la atención. Que les cuento a la gente, está la Casa de los Famosos grabando 24 horas. Lo que usted ve en Telemundo son unas ediciones que hacen en las galas de todas esas 24 horas. Pero está el 24 horas que a veces lo censuran, a veces lo editan y a veces se les escapa a la producción de Telemundo cosas que salen ahí. Dos participantes se juntaron en la cama arroba a decir Lupillo se enfrentó con 3 productores de Telemundo. Entonces entraron a la casa. ¿Qué es lo que te dijimos el otro día? Esto es viejo, ya te lo dijimos. Entró la producción, entró la seguridad y Lupillo se enfrentó con los productores de Telemundo. Te lo habíamos dicho nosotros. Ya lo sabíamos. Y entonces se iba a ir la divaza, se iba a ir Lupillo, Maripili y la bronca. La bronca ya se quería ir. Tienen Lupillo una guerra con los productores porque Lupillo es bien cabrón. Es un lobo viejo y muy estratega. No es ningún bobo. Lupillo tiene todo estudiado y los habrá amenazado fuerte la gente le tiene miedo a los Rivera. A mí me sacaron de México diciendo hasta que los Rivera no se vayan de México andate a Miami y después te volvemos. El colectivo es los Rivera son terribles, entonces yo no sé si se asustaron los de Telemundo en México
y dijeron, pará, este Lupillo nos va a mandar a todos los sicarios. No sé, qué sé yo, no sé qué tienen miedo a Lupillo los productores de Telemundo. Y después tenemos la otra, Cristina, que es la favorita de la Zambrano, que es la productora general del show, que sí es la madrina de su hija y de que... Lupillo. Cristina, la española, y la productora sí, Zambrano son amigas. Sí, y sí. Debe querer que gane Cristina, obviamente. Y ahora se está tratando de limpiar. Pero tenemos a la bronca que le responde a Lupillo. La bronca le responde a Lupillo. Vamos a ver qué es lo que ella le contesta. Ella está allá fuera de la casa. Vamos a ver qué... ¿Qué dice? Vamos. ¿Qué dice? Llevo sin tener relación con Cristina Porta más de 5 años. Yo contraté a Cristina el 24 de marzo del 2019. La emisión del reality se hizo 2 años siguientes. Todas las personas que difundan falsedades sobre mi persona serán demandadas. Bueno, ahí está viendo, ¿ven? Ahí están viendo. Amenazó con demandarla a Zambrano. Después también cerró su cuenta. Un desastre. Y ahí va con la bronca, ¿no? Ahora sí va la bronca. La bronca salió y la bronca cree que pues, la raza la ama. Pero la raza le decía mueble, le decía... Ay, no. ¿Eh? La bronca, ya no hay bronca en la casa. Mira, porque hay unos locutores de hace 20 años que están en la radio acá en Estados Unidos y piensan que los aman como hace años. Todos desaparecieron, el Piolín, Cucuy... Todos estos locutores ya están descontinuados. Y la bronca piensa que la raza la ama. Pero la gente la odió. Mira, vamos a ver. Ahora que la bronca salió de la casa de los famosos, respondió a las declaraciones que hiciera Lupillo, quien aseguró haberle conocido sus chinos desde hace más de 20 años. Durante una entrevista, la bronca respondió: lo que no sabía es que una persona como él hubiera podido hablar así. Me parece sucio. Y dejó muy en claro que las estrategias y la forma en que se juega dentro de esa casa no son las más sanas. Se juega muy sucio dentro de la casa, con difamaciones, hipocresía, mentiras. Y eso no va conmigo. Soy amor y paz. No fui a pelear con otra mujer, ni a enfrentarla, ni a minimizarla. En un momento dije que estaba aburrida y no servía para ese formato. No iba ni con mis principios ni valores. Esas fueron las declaraciones de la bronca, que también le dejó muy en claro a Cristina que le baje a su soberbia y se dé un baño de humildad. Y que las mujeres que apoyan a otras mujeres no humillan ni minimizan a las demás. ¡Somos Team Venganza! ¡Somos Team Venganza! ¡Habitantes! ¡Somos Team Venganza! ¡Somos fraude! ¡La producción ayuda a Cristina! ¡Cristina es apoyada por ella! ¡Por eso no salió! ¡Y la va a ser ganadora! ¡María Zambrano! ¡La corrieron de España por fraude! ¡Por eso no puede estar en los medios en España! ¡Por eso vino a México! ¡Y aquí está haciendo lo mismo! ¡Fraude! Es a una mujer a la que no se le debe tener confianza. Es deshonesta. Zambrano es deshonesta. Cómo gritaba la gente a la casa de los famosos todas las verdades. Locura. Me encanta con el megáfono. Señoras y señores, llegó la doctora Giselle Hernández y hoy nos trajo lechita. Sí, porque sé que te encanta la leche. A usted también le gusta mucho la leche de almendras, esta, ¿no? La de almendra. Sin azúcar, aclaremos. Les trajimos una receta buenísima para la ansiedad del día de hoy. De repente tenemos ansiedad, no nos podemos concentrar. La enfermedad mental ahorita está... avanzando cada día más porque hay muchos ataques de pánico y ansiedad. Le vamos a poner a la receta platanito, que te porque encanta. Porque la banana te calma. Tiene el triptófano hace que nos disminuye el estrés, la ansiedad, y es excelente.
Rico. Traje uno entero, la porción para una persona es la mitad, pero como es para los dos, pongámoslo entero. Esta es tu banana. Sí, linaza, porque el cerebro, recordemos que tenemos que tener en la vida pensamientos positivos, estar enfocados y darle al cuerpo lo que necesita, junto con la proteína, ya que el cerebro cuando recibe proteína, eso va a hacer que nos enfoquemos y nos sintamos mejor. Porque a veces uno se desconcentra, yo a veces me olvido las cosas, digo, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer? Sí. Claro, porque no te había hecho tu desayuno, corazón, pero ya llegué. No, en serio, que me faltaba, te juro proteína. Que tomo la proteína y estoy más ágil. Se ¿no? siente mejor y de forma natural. Eso es así, la proteína es, tú me entiendes, lo más importante en nuestro cuerpo, es lo que mantiene nuestros músculos fuertes. Claro. Se vuelven a unir cuando vamos al gimnasio, rompemos los tejidos, la proteína nos ayuda a que los huesos estén más fuertes, están fortificados por los músculos. Oye, mañana termina la promoción, o sea que si no aprovechan hoy, ya fuiste. La semana que viene la doctora no está, así que 323-228-9052. Así es. ¿Pueden hablar con vos cuando llaman? Sí, también pueden hablar, que les pueden dar mi teléfono. Tenemos la aplicación para que descarguen la aplicación. Okay. Que recuerden que el envío es gratis, que son 3 envíos gratis y también la vitamina C que está de promoción. ¿Qué más quieren? Es un regalo. Así que les va a bajar la ansiedad, van a tener energía, salud y belleza. Todo viene con tus recetas, ¿no, doctora? Porque si no, no sé qué hacer con la proteína. La nutrióloga te da ya la receta. Eso no te lo da cualquiera. Así es, tienen las recetas. Tienen las recetas, imagínate nada más. Y en un futuro les vamos a dar eso de regalo cuando compren su proteína. Sobreviviendo de la mano de Dios, Giselle Hernández. Esta mujer es increíble. Ustedes tienen que acercarse a esta mujer y conocerla porque tienes tanta sabiduría. Y si vos me recomendás esta proteína, yo te creo. A vos te creo. No, y porque gracias. Hay tantos productos en el mundo, en Amazon, en todas las tiendas. Yo la probé, ¿no? Yo la probé y me encantó. Es limpia, se siente la calidad de la proteína. Además está los aminoácidos que necesitamos también para reparar esos tejidos. Muy buena, muy buena. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ti. Y sobre todo se van a ver espectaculares. Que tengan energía, que cuiden el músculo, todo en su lugar. No importa que tengas 70, 80 años, eso, que luzcas bien, eso, que te quitas. Te ves mejor sin ropa que con ropa. Eso. O sea, que usted así me ve que, mejor sin ropa con la proteína. No, que bajen la aplicación, que llamen ya hoy, de verdad, al teléfono que está en pantalla y que gracias, se den la doctora, oportunidad. Ahí está, señores, ahí está. Vamos a ver cómo nosotros estamos en podcast, porque me acaba de informar que acaba de arribar el señor Julio Zavala. Y no le vi muy buena cara. Señoras y señores, aquí está. No se vayan, que esto se va a poner. Chismelo Live de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente. El podcast de Chismelo Live te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras. En el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar. Y además, completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chismelo Live en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chismelo Live en Spotify o donde sea que escuchas podcast. En Chismelo Live estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho... De lo que viene, ahí está. Yo necesito estar concentrado porque es un momento muy difícil. Antes de lo que viene, vamos... Que no sabemos lo que va a pasar. Yo no estoy nervioso, pero... ¿Tú no estás nervioso? Pues yo te veo medio nervioso. Lleva rato, yo que llevo con él aquí un rato. Está hace rato como... Ay, yo voy, no sé qué. Señoras y señores, un encuentro entre Julio Zavala y Javier Seriani, quienes estaban distanciados por una serie de cosas que se enterarán muy pronto. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Les pido disculpas si pasan cosas que no esperamos, pero... Aquí estamos. Digo, en este programa están todos invitados y todos tienen la bienvenida y hay que ser educado cuando uno es host, cuando recibe a alguien. Y yo a Julio lo quiero mucho. Lamentablemente no tuvimos... hace muchos años que no nos vemos y no hay cosas que tenemos que hablar. No tuvimos tiempo y lo vamos a hacer en el aire, que me parece lo mejor, porque uno... Si no tiene nada que esconder, ni... ¿Ya? Ay, Dios mío, Padre bueno. Celestial. Bueno, señoras y señores... Búscate el talco para que te ponga los guantes. No. ¿Dónde está el talco? No es necesario. ¿Dónde está el talco? Bueno. El talco, producción.
No. Señores, bueno. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado el día de hoy, el Chisme No Like, el talentosísimo imitador, el número súper talentoso, número uno de la República Dominicana, Santo Domingo, Julio Zavala. ¿Dónde me pongo? Buenas. Hola. Tango, maestro. Gracias, perrito. Qué gusto verte. Un recibimiento perruno. Sí. Muy bien. Vale, vamos a ponernos por acá. A mí me correspondía ahí porque quedo del lado de Julio Iglesias, ¿no? Pero... Dale, ¿querés venir acá? Sí, al lado de Julio Iglesias. Mira, okay. Que te conozco. Ahí está. Te conozco tanto. Viste, al final quedó bien, Roba. Te lo dije. Entonces, mira. Dame acá. Ven para acá, un segundo. Bueno, Julio, nada, bienvenido. Digo. ¿Por dónde empezamos, Javier Seriani? Mira. La gente te conoce muy bien, no sos un tipo falso, no sos un tipo incoherente, sos un tipo que te ha importado nada más que ser recto en tus valores y has ido donde has querido y te has vetado donde te has querido vetar. Y si estás acá, no vas a ser falso ni vas a ser incoherente. Sí. Uh-huh. Y vamos a blanquear lo que sea necesario porque... Mira que hay mucho que blanquear por ahí. Y eso es humor negro. La gente sabe que yo arranqué mi carrera contigo gracias a ti, porque me diste la visa por primera vez. Y la Mastercard. Y la Mastercard. Y me enseñaste un chingo de cosas que jamás olvidé. Y yo te voy a agradecer de por vida, porque esas cosas de esos puntitos que cuando uno llega, y hasta argentinos me voltearon la cara, vos, y cosas que me enseñaste desde... Lo primero que me enseñó Julio, como argentino, me dijo, hay dos palabras que los argentinos no dicen, gracias y por favor. Y me enseñaste a hacer... No en el sentido genérico, ¿no? Los argentinos, para que no vean esto, hay muchos argentinos agradecidos. No, para cierto estereotipo. Pero es verdad. Yo te digo, alcánzame eso. Ah, bueno, por la forma imperativa. No te estoy ordenando, pero no te digo, che, gracias, ¿me alcanzas el vaso? Es correcto, sí. El acento imperativo. Julio, yo empecé contigo, trabajamos juntos, me diste la oportunidad que nadie me ha dado, pero en algún punto siento que vos te enojaste conmigo o hice algo que a vos te distanció de mí. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vayamos por parte como Jack el Destripador. No, simplemente que tú dices, hay una frase que dice que a grandes amores, grandes traiciones. O sea, en la proporción que uno se entrega o que uno tiene las expectativas, uno tiene el cariño, la valoración, el respeto, la solidaridad, pues automáticamente, aunque no es obligatorio, siempre es de esperar la correspondencia, la buena correspondencia. En mi axioma de vida, lo que recomiendo y que me da mucho resultado es que en la vida hay tres elementos, que si no se cumplen esa regla de tres, en mi escala personal, es el agradecimiento, la ubicación y el reconocimiento. Eso es mi axioma mío de vida con mi familia, con mis amigos, y cada vez que se salta uno de estos elementos, viene una crisis, o viene algo que no es recomendable. El agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecido. Por ejemplo, lo que hace que esté tan cómoda y plácidamente sentado es la humildad de Seriani de ejercer el elemento más bonito del bien nacido, es de ser agradecido. Después está la ubicación, que es cuando uno no está ubicado, arrastra automáticamente la falta de respeto a la jerarquía, a miles de cosas. De hecho, el inicio del mal, teológicamente hablando, viene del ángel caído, que es la rebeldía. Claro. Lucifer, de ser favorito, preferido, se voltea y cuando quiere ser más papista que el Papa, ahí viene la crisis. Entonces, el origen del mal está justamente en la desubicación. Y luego el reconocimiento, que cuando no existe de manera permanente, viene el resentimiento. Agradecimiento, viene en mi país le llaman el sacaliñamiento. O sea, te saco en cara lo que hice o te lo recuerdo. Entonces, yo quisiera en esta ocasión darme una sopa de mi propio chocolate y ver hasta dónde mi regla de tres funciona aplicado en esto.
A mí me tocó arbitrar, me dieron el honor dos amigos muy prósperos, uno billonario, que tenían una crisis y dijeron, con Julio, como sentimos que tiene sus principios bastante claros y ecuánimes, vamos a dejar que arbitre los conflictos entre nosotros dos, dos grandes amigos míos. Yo anoté los puntos y eran 10 temas de conflictos entre ellos con nombres y apellidos de acciones. Yo dije, mira, yo no quiero venir por lana y salir trasquilado ni meterme a Redentor para salir crucificado. Entonces, estos son los temas, pero yo aprendí esto. Agradecimiento, ubicación y reconocimiento. Y todos los conflictos que tuvieron en esos 10 puntos tenían que ver con estos elementos. Entonces, pues eso me ha ido bien. Yo celebro y celebraré siempre los éxitos de Javier. Forma parte del profile de mi vida. Porque hay personas que si tú haces un capítulo, tienen algún fascículo, ¿no? Hay cosas que han sido bien para él. Lo interpreto porque yo he vivido en el mundo del humor algo que pueden hacer el ejercicio en sus casas. Es que no hay situaciones humorísticas donde alguien no sea víctima de un chascarrillo, una caída, quedar en evidencia, una imitación, es quedar imposible. Como estúpido. Es práctico, háganlo en sus casas. Situaciones humorísticas. ¿Ves? Esta es humorística, pero estoy quedando muy feo. No existe. Porque el humor no es más que ese escudo que nos da la vida para sobrellevar la realidad. Entonces, si en mi caso como comediante ocurre, imagínense en el de un personaje que tiene que ir de estrambótico, de chismoso, de transgresor, de rizar el rizo a la estupidez ya creada. Mm. Es decir, ¿cómo le haces la parodia a Maduro? Si él es una parodia en sí mismo. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Ay, o sea, claro. Es muy difícil. Entonces, Javier tiene que sorprender. Y si no sorprende con dejar la gente con la boca abierta, entonces defrauda. Entonces yo, que lo he vivido en mi escala de comediantes, yo tengo unos parámetros que me puse. Digo, del Papa para abajo no hay cristiano que se salve, pero respeto al Papa porque siendo irreverente con el Papa, agredo a millones y millones de personas de manera innecesaria. Con él no hay Cristo que se salve. No, a ver. Julio, mira. Entonces, ya pasó eso. Simplemente la secuencia es, si quiere la narro así, a ver si supero mi capacidad de síntesis. A ver. Conozco al intrépido personaje de una manera clásica. Él no se peinaba así. No. Con este pelo rubio. No encontré fotos nuestras de esa época. Tenía el pelo corto. Tenía el pelo corto la raya al lado. La raya al ladito y el pelito corto, modosito, lo hacía confiable. Hay que conseguir esa. Ese era un camuflaje. Era buen chico. Era buen chico. Una corbatita finita, Seriani, en Buenos Aires, de reportero, y viene a recibirme al aeropuerto a cubrir la llegada. Yo iba a actuar en el Teatro Lola Membrives. Entonces, me hizo una pregunta tan divertida que automáticamente lo puse. Digo, este tipo tiene reflejos. Y sí, que no sé cuánto. Y ponme la mano para acá y a ver qué tamaño tienen los dedos. Entonces era muy, muy divertido. Y automáticamente me impactó. Y como yo necesitaba a alguien de su característica para el tema de prensa, digo, cuidado si este sirve. Mira, buena imagen, buena actitud, proactivo, velocidad mental, modosito, correcto, clásico. Y después me dijo las palabras mágicas. Me dijo, y bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Dice él, yo soy relacionador público de varias discotecas en Buenos Aires. Ah, hijo, este es ya el está. Este ahí, es el ahí te gustó. Este ahí te gustó. Y me da su tarjeta y me dice, y mi nombre de batalla es Luca Montana. ¿Te acuerdas? Personaje de la noche. Luca Montana, personaje de la noche. Entonces ya me organizó todo, las discotecas, de avanzadilla. Entonces ahí queda. Ya fichado, digo, no, este es el hombre. Y como el mundo tiene coyunturas, la coyuntura era que en aquel momento los argentinos siempre han tenido visa para entrar en Estados Unidos, pero en esa ocasión habían suspendido las visas y hacían falta aplicar para los visados. Entonces yo estaba en renovación de las visas de trabajo y digo, pues qué bueno, pues
¿Te gustaría que...? Dice, le encantado. Claro. Entonces, todo encajaba perfectamente y yo tenía un tour por Bolivia, Perú, Ecuador. Fuimos por toda Latinoamérica. Y dijo, antes de que vayamos a la aplicación de la visa, quédate de gira. Y ahí pasamos momentos muy divertidos y íbamos encajando, donde él es que empieza a conocerme cuáles son mis niveles de exigencia o de compromiso con la excelencia en mi trabajo. Muy bien. Y va aprendiendo cosas. Es que a mí lo que, yo te admiraba desde... Mira, en Lola Membrive. Correcto, en Buenos Aires. A mí me sorprende porque, a ver, hay gente que llena estadio que son los jugadores de fútbol, los cantantes, los rockeros, con tanto que te gusta el rock, pero que un imitador y un comediante llene estadios enteros, eso no ha pasado en la historia de nadie. Yo digo, ¿cómo este tipo vende tantos tickets en un estadio? Porque un teatro en temporada, eso fue una temporada de 2 meses. Vos llenabas a la altura de los Rolling Stones, digamos, en la gira. Pero te quiero decir, yo veía el estadio lleno. El apasionamiento tan lindo. No, pero yo veía lleno. Me voy a poner cómodo. Ay, Julito. Lindo. A ver, mira. Ahí está, señoras y señores. Te voy a decir algo. Yo te agradezco porque yo sí logré mi residencia en Estados Unidos gracias al señor Julio Zavala. Aprendí un chingo y también vivimos momentos muy difíciles con Julio, porque yo viví, con tu caso y el de Ana Bárbara, yo aprendí lo cruel o lo destructivo que puede ser un periodista de farándula. Y yo viví contigo, Julio. No, esto es Ana Bárbara en general, pero te quiero decir. Ana Bárbara en su vida privada, no mensajes al detective. No. Yo lo que te... Hay fotos de Julio con Ana Bárbara. Julio, sí, hay una de Julio con ella. Julio se enamora de Ana Bárbara. Y entonces Julio me dice: ayuda a Ana Bárbara. No hace falta que me sigas asistiendo a mí. Ayuda a Ana Bárbara. Y empezó un romance que yo, para mí, fue uno de los romances más lindos de la historia. Y vi cómo la farándula lo destruyó. ¿Por qué? O lastimaba, lastimaba. ¿Por qué? Entre el gordo y la flaca, que en ese momento vos tenías una guerra con el gordo mortal, y ya sabemos por qué, y Ventaneando también fue muy horrible lo que te hicieron. Fue muy cruel. Sí. Contame un poco eso. Bueno, voy a contar. Cuando empiezo mi romance con la diva mexicana, la cantante maravillosa Ana, excelente persona, de la cual no tengo ni el más mínimo, pero más que agradecimientos. ¿Okay? Bien, bien. Por eso la relación terminó de la forma más elegantemente posible. Porque en esta vida dice que cuando uno quiere, a veces el otro no quiere. Cuando el otro quiere, tú no quieres. Pero a veces que cuando se quieren, no se puede. No se puede. Entonces, por nuestras condiciones pasó eso. Entonces, yo vi, también hay otra cosa que la tengo que decir. Lo que yo hago, que cedo a mis relaciones públicas para Ana, es porque veo que el niño, que tenía 4 o 5 años, Emiliano, tenía una afinidad especial por Javier. Después, el hermano de Ana, que era un chico difícil, joven, Pancho Ugalde, se hace gran amigo y con lo difícil de su carácter, con Javier es un pedazo de pan. Después, la madre de Ana Bárbara, también una gran afinidad. Y Ana, pues también ese tipo de artista, necesitan a alguien de las características de Javier, ¿no? Que sepan cuidar los detalles. Todo encajaba. Yo dije, bueno, es que encajan más con ellos que conmigo. Entonces ahí es donde él empieza su capítulo de colaboración. Y como no era un trabajo de oficina, le abren las puertas de su casa y él forma parte de la familia. El niño, adoración con él, y yo con el orgullo de que le estoy aportando a la familia y al artista, a alguien de mi confianza, que también se ha ganado la confianza de ellos. Entonces, cuando viene la separación, que ahí es donde viene el tal, que Javier tiene que desarrollar su personaje, quitarse la rayita al lado para ponérsela al medio, es donde él y sorprende, juega con la capacidad de sorpresa en Miami, donde no estaban acostumbrados, digamos, a esas... y ahí sí, el rey de las transformaciones ve la transformación más grande que yo he visto en mi vida. Pasó de la raya al medio, la raya al lado, se convierte en un personaje estrambótico, no deja títere con cabeza, empieza a subir como la espuma, porque no es culpa de él. En un tente, eso es su cosecha personal,
pero todos los que contribuyen a eso también hacen al personaje, porque le dan argumento claro, al personaje. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces ahí es donde Javier sube como la espuma, se establece como transgresor, queda reinando en un terreno donde nadie se atrevía a pisar, se mete con los becerros sagrados, y los becerros sagrados, que sabían la referencia, vienen con la queja al mecenas y creaste un monstruo. Creaste un monstruo. Me dijo Frankenstein, porque tomó de un lado al otro. Entonces ahí, Cristina, Don, temían al señor Ceriani y me reprochaban y me pedían. Y como yo también tengo mi dosis de irreverencia, aunque controlable, pensaban como que había un vínculo que hasta facilitaba guiones. Yo me desmarqué, naturalmente, y el punto de inflexión es donde él, por una coyuntura especial, pensando que me hacía el bien, con una revista, TV Novelas, concretamente, ahí te la tenemos, lanza un titular de algo que en él era creíble porque convivió en la casa con nosotros. Entonces, él pensaba que me hacía un bien, pero realmente en los estereotipos y estándares míos me lastimaba porque yo fui una persona muy correcta, políticamente correcta, y ahí yo me sentí traicionado. Y es donde yo ejerzo mi derecho al veto. Lo mismo que pasó con El Gordo y la Flaca, que digo, no solamente las plataformas pueden vetar. Nosotros tenemos derecho al veto. O sea, claro. Vos decidiste no ir volver nunca más al Gordo y la Flaca hasta que te dé la gana. No, yo le mandé una carta a Lili, que la leyó Lili, y dijo, no sé qué tendría que pasar para que yo vuelva a pisar el plató del Gordo y la Flaca. Y así pasó durante 15 años. Wow. Hasta que ahora, que celebro mis 35 aniversario, me encuentro con Lili en un restaurante. Ella me hace atender a razón. Me dice, ay, mi negro lindo, pero mira, tú sabes. Si tú me hiciste una broma a mí, y eso fueron las palabras mágicas. Muy bien, y muy yo bien. Dije, bueno, pues voy a ir. Y ahí hicimos el ritual muy parecido a este bien, ritual bien, bonito, bien, pero bien, este bien. Más emotivo, porque este no, claro, sí que me toca el corazón. Claro, me toca el corazón. Y qué bueno que podamos aliento la ubicación y el agradecimiento. No, a mí me dolió que vos y Ana Bárbara cortaran, porque yo viví, era un huracán de ataques que no podíamos sostener. Te tuvo que hasta pedir perdón porque la prensa me va a contar esto, sí. Es terrible. Yo heredé una enemistad de Daniel Bisogno con Ana, pero una enemistad, desde el punto de vista de Ana, justificada. Esta es la secuencia, porque estamos en lo de los chismes. Dale. Cuando Ana estaba, me contaron, en el embarazo de Emiliano, había mucha expectativa y el embarazo, y ella con un empresario, el padre del niño, un tipo bien parecido, y cómo iba a ser el niño. Entonces, especulando de cómo iba a ser el niño, Daniel Bisogno, de manera cretina, a ET, con los ojitos separados. Tengo entendido. ¿Aún está Haití, el extraterrestre? Sí. No. Entonces, y con las hormonas revolucionadas de su hermanazo, saca fuerza de flaqueza. Y como TV Azteca estaba al lado de su casa, en el Pedregal, y ella, por el peso específico de ser diosa y diva, la dejan pasar y él y se cuela en el plató, se le sienta al lado y valientemente, de manera admirable, saltándose absolutamente todas las barreras de que si ibas y pisaba TV Azteca, tenías un veto en Televisa. ¿Ah? Se saltó todo eso, que ahora. Y el otro decía, no, pero si eras broma. Entonces decía, no, te permito que te metas conmigo, sí, pero, con mi arte, mi trabajo, esa pero con la criaturita fuerte, que llevo fuerte. Dentro, no, porque eres un. Sí, y eres sí, un, sí, sí. Y eres sí, sí, un. Sí, sí. Y eres o sea, un pues, tal. Tu y ella quedó, nacido, o sea, claro, que eso, quedó o sea. Desparcida de Bisogno. Entonces surge una anécdota. En Estados Unidos, en un programa, con un señor que interpretaba, que tenía un libro de interpretación de sueños, en el programa de Don Francisco, estaba creo Paquita la del Barrio, ella lo hacía con panelistas, Don Francisco sí. Presenta. Entonces, me preguntan qué opino de lo del libro. Entonces yo digo, mi opinión como persona medianamente informada, que tiene criterio en ciertas cosas, digo, bueno, hasta donde tengo entendido, los sueños se pueden sintetizar en que no son más que temores o deseos reprimidos. Así como no hay ninguna situación humorística que no tenga algo que ver con eso. Entonces, dice, como panelista, dice,
¿Y usted qué opina de lo que dice el señor Zavala? Dice, bueno, entonces, con mi reflejo, yo digo, bueno, que yo sabía, usted vino a interpretar sueños. No sabíamos que engendraba usted un Walter Mercado en su esencia. La gente se ríe y yo le pregunto, en el contexto. Yo creo que más que cuánto voy a durar con la mexicana, el público cubano quiere saber cuánto tiempo le queda de vida o de poder a Fidel Castro. Y él dijo, bueno, según mi intuición, le queda 3 años. Entonces el público se le echa encima, yo me levanto y digo, aquí que yo no quiero ser partícipe de este genocidio. ¡No! Entonces, claro, cuando el señor va a México, dice en México una serie de cosas, que yo había agredido a los mexicanos, que me había burlado a los mexicanos, y cuenta una versión en Teleazteca, y ahí acaban conmigo. Entonces, de ahí es donde viene el que yo pida el aclarando, porque iba a llevar todo a las últimas consecuencias, porque Bisoño y ellos lo que hacían eran insultos de corte racial en un México en donde en ese momento había una campaña institucional del gobierno en cuando iban a retrasarle hasta el otorgado de señal en Estados Unidos. Ahí es donde se produce la carta de disculpa, que yo tenía derecho a ventilarla en una rueda de prensa y hasta en el propio Televisa. Señores, y yo conseguí eso. Tenemos la carta, el número 14. ...16 de junio del 2003... TV Azteca se disculpa ante el señor Ríos en el programa Ventaneando de Patty Chapoy, de igual manera por los descalificativos utilizados hacia su persona en dicho programa. Asimismo, aclaramos que ni el programa Don Francisco ni en ninguna otra grabación el señor Zavala agredió a los mexicanos. También estamos muy apenados por los posibles daños colaterales en otros medios de comunicación que pudo haber generado todo este malentendido. Una vez aclarado esto, esperamos que tenga una agradable estancia en México, deseándole la mejor de las suertes y éxito en sus presentaciones. Asimismo, le reiteramos al señor Julio Zavala que las puertas de TV Azteca están abiertas a su talento. Atentamente, Martín Luna, director general de Estudios Azteca. O sea, qué fuerte. O sea, ¿por qué dice la oreja? Porque eso es una foto de la pantalla de televisión cuando esa carta la ventilamos en el programa de La Oreja, de Origel. O sea, fíjense la trascendencia, lo importante y el orgullo que me da, maravillosamente bien. Me dan permiso para que la ventile en una rueda de prensa y fue ventilada también en TV Azteca, que tuvieron ese reconocimiento y eso que es, para mí esa carta es un diploma. Pero además porque la cagaron, la habían cagado. O por sea, eso, discúlpame, pero... Y después, pues fíjate cómo la vida va ordenando todas las cosas, porque dice, como Facundo Cabral, nunca apuro la justicia, para ella nunca es tarde, no hay favor llega, que no se cobra, llega, ni deuda cuando que tiene no que se llegar, caiga. Pero llega, eso entonces, no falla. Entonces eso ocurrió, quedó cerrado el ciclo, y ahí es donde esa división, esa separación entre el personaje acá en cuestión... Pero... Presente, todo sellado, todo aclarado. Gracias, Julio. No, y gracias a ti. Vamos a seguir. ¿Cuándo te vemos? Teatro City National Grove. Sí. En nice. Anaheim. Y luego en Glendale, en el Alex Theater. Ah, el divino, sábado ese teatro. 3. Buenísimo. En cualquiera de los dos, Javier, que te pille, puede venir. Yo voy a ir. ¿Tienes personaje nuevo, Julio? Claro. En este show se titula Lo de ayer y lo de hoy. Y entre los de hoy está Bad Bunny, eso, Farruko, viste, yo sabía, Romeo Santos. Tiene que hacer Bad Bunny. Ah, vos lo habías dicho. Yo lo dije, sí. No lo sabía. Muy bien. Pues gracias, señores. Nos vemos mañana. Un beso grande. Gracias, Julio, por vayan haber a ver venido. A Julio. Sí, tenemos para mañana. Esto va para largo. Campanita tan tan. Suscríbete. Compártete. Campanita tan tan. Suscríbete.